El colibrí del sol, como ha sido denominado en Ot Gaviria, sigue volando en Europa. Los Alpes, la casa del lurraeño, por estos días ha tenido la nieve como alfombra para que nuestro atleta brille con el resto de los colombianos que compiten actualmente en esta región del mundo. Varios primeros lugares en las distintas participaciones individuales y de conjunto. En la última competencia, la Valmalenco Ultra Distance, finalizada este sábado en la madrugada, Gaviria inició la prueba por equipos en la que él recorrió los primeros 30 kilómetros, asumiendo el liderato en la primera etapa de la jornada, lo que también significó la victoria final para los cafeteros en la instancia definitiva. 12 horas 4 minutos fueron necesarios para terminar la prueba. Las cúspides del cielo siguen abriendo las puertas para nuestros compatriotas, que no han defraudado. Por el contrario, han demostrado que en las montañas están volando.